seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente con un ciclo 2023 que se las trae, que tenemos un ciclo muy particular. Estamos grabando anticipadamente, por eso me ven un poco medio de verano y muy elegante. ¿Y por qué elegante? Porque estamos en La Protegida, la posada que nos está hospedando y recibiendo para hacer algunas grabaciones anticipadamente para tener un material ahí un poquito guardado y poder trabajar más relajados este año. Gracias a los directivos del canal por estar nuevamente con ustedes, a todos los que hacen posible, desde los que están, a nuestro querido Ricardo Sprovieri, que todos los años nos banca ahí subiendo cosas y bueno, todo lo que tiene que ver con la parte técnica de una productora independiente. No me quiero extender más porque tenemos un programa con un invitado especial. Él es subsecretario de Cultura y Educación de nuestra ciudad, Alejo Alguacil. Y sin más preámbulos, vamos, que nos está esperando en el living de este lugar. Bueno, bienvenido, Alejo Alguacil. Bueno, como ya todos te conocen, perteneces a Cultura, la subsecretaría de Tandil, de Cultura de Tandil. ¿Y qué año te espera, Alejo? La verdad que sí, venimos trabajando intensísimo. A full. Intensísimo. Sí, sí, empezamos a mucho ritmo, mucho trabajo. Sí. Y por lo visto va a seguir así, cómo no. Bueno, en principio, un poco para romper el hielo, ¿viste? Primer programa, mirá qué invitado de lujo. Pero agradecer a la subsecretaría, a nuestro intendente, la posibilidad de que nos vas a estar acompañando todo el año y vamos a estar mostrando a través de Universo una agenda, como dijimos, muy intensa, muy variada y un bicentenario por delante que, como digo, muchas veces se las trae un montón, un Tandil a pleno y... Y por consecuencia, un estrés sí. Para ustedes. Pero bueno, hay que cuidarse. Pero cuando uno está haciendo cosas lindas, divertidas, y que más hablando de una ciudad tan pujante como la nuestra, yo creo que se hace llevadero, ¿no es cierto? ¿Qué opinas? Y te soy sincero, a mí me encanta lo que tenga que ver con esa la gestión pública, ¿sí? Y estar a full y sobre todo en cultura. Digo, bien. En cultura uno puede apreciar, en cultura y educación, la Subsecretaría de Cultura y Educación. Uno puede apreciar montones de cosas propositivas, que no es solamente en bloquecitos, sino que uno puede ver que gente que no tiene nada que ver a ese sector también tiene acceso y puede disfrutar de las diferentes actividades. Tal Así cual. Que es una... Algo integral. Un objetivo, digamos, que se tiene obviamente dentro de la gestión, pero que tiene que ver con un quehacer, a ver cómo generamos un único escenario para toda la población de Tandil, ¿no? Hermoso. Para que lo puedan disfrutar. ¿Viste qué lindo lo que nos han servido, Alejo? La verdad antes de que seguir, sí. Le vamos a decir a Pablo que nos sirva y nos cuente qué es esto. Nosotros tenemos un segmento que se llama Entre Sabores y te convocamos a vos. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿qué nos servís? Un exprimido. Un exprimido de naranja. ¿Naranja solamente? Solamente naranja, ningún agregado. Bien. Natural. Lo exprimió hace un ratito. Por más que no es en vivo, tratamos de manejarnos. Ahora, de paso, hacemos un brindis cuando te sirva. ¿Cómo no? Lo otro, que yo ya lo probé, pero bueno, él nos va a contar qué es. Este es un exprimido de limón. Tiene menta, jengibre y limón natural. Limón agregado
Está artificial. Ahí va. Decime que te gusta, lejos. Sí, te cambio. Te cambio por el mío. No, la verdad soy multisabor. ¿Te gustan las cosas naturales? Gracias, Pablo. Que sí. ¿Brindamos? La verdad que en casa tomamos bastante. Bienvenido a Universo y mira, y con jugos naturales. Muchas gracias, ¿viste? Y felicidades por este primer programa. Gracias. ¿Te gusta? Muy está bueno. Bueno. Muy bueno. Bueno, y de paso hacemos honor a nuestro programa. En la medida que podemos, llevamos todo a lo que mejora la calidad de vida, ¿no? Estos lugares son calidad de vida, donde la gente viene a reposar y a disfrutar. Este es un lugar hermoso. Es un lugar hermoso. ¿Viste qué lugar te traje a lejos? Sí. ¿Te das cuenta? La verdad es que la posada es un lugar hermoso. Sí, la verdad soy realmente muy bendecida. Siempre digo, años que trabajo en espacios que podemos a veces grabar afuera y siempre me han recibido muy bien, así que eso es para destacar. Aparte de la protegida, bueno, de otros espacios que ya no digo porque son muchos. No, son varios. Pero van a sacar la cuenta de la edad. En el que me ha tocado, la verdad que es un lugar hermoso. Es un lugar muy bonito. Bueno, y volviendo a lo tuyo, a tu gestión, ¿querés destacar algo antes de pasar al segundo bloque, donde ya vamos a entrar un poquito en otras cuestiones? No, básicamente que la subsecretaría como estructura, digamos, es muy importante, abarca muchos espacios, dos teatros, un anfiteatro, dos espacios culturales en Villa Italia, en el barrio Palermo, tiene la parte de educación, 7 escuelas, 7 jardines, digamos, es una estructura muy grande que en su totalidad conforma el movimiento, digamos, cultural y educativo que tiene la municipalidad, y que obviamente lo tenemos desarrollado en un calendario que mes a mes vamos realizando con los sectores vinculados, como por ejemplo hoy hablábamos fuera de cámara, Mayo Teatral, o la parte del tango, ya sea la preliminar de tango como ocurrió, o lo que tenía que ver con el tango por los bares. Dos cosas que creo van a estar establecidas, sobre todo las preliminares, que ya la vivimos el año pasado. Sí, más allá que son clásicos, son grandes encuentros de artistas que tenemos la posibilidad de compartir. Hermosísimo. Así que bueno, vamos a encarar un año donde va a ser muy a full lo que resta de este año. Así que vamos a continuar en la misma línea que empezamos en el verano, con muchísimos sectores participando en el Murallón del Dique. Qué lindo. Y como para ir cerrando el bloque, ¿no? Me llama en forma personal cómo ya se está integrando más, como decís vos, la gente al Murallón, que antes me parece a mí o le costaba un poco. Ahora como ya, días atrás que he visto bandas y cosas, me parece que ahora lo noto, que la gente se anima más. ¿Es una idea mía o es así? No, tiene que ver con un trabajo que se viene realizando con todo lo que tenga que ver las fiestas populares de Tandil, obviamente con una temporada de verano que nosotros lo pusimos como punto de encuentro, y por sobre todas las cosas, algo con lo que vos habías empezado el bloque, que tiene que ver con la calidad de vida. Tandil es una ciudad que ha básicamente duplicado lo que tenga que ver sus espacios al aire libre, para el disfrute de la población, y obviamente como una cuestión natural la gente los toma. Así que estamos... Es un destino elegido. La gente, digamos, es muy común, obviamente el dique es uno de los paseos principales, pero también hay muchísimos espacios verdes donde la gente puede disfrutar una tarde en familia o con amigos. Tal cual. Lo que sea. Y me parece que el punto de encuentro vino como a subrayar, digamos, esa situación con la población de Tandil, que la gente de Tandil le encanta tener calidad de vida y sobre todo espacios públicos que permitan esto. Tal cual. Bueno, mira, ahora mientras vamos a una pausita, nosotros seguimos disfrutando de estos dos exquisitos juguitos, así que vos no te vayas porque en un ratito seguimos con nuestro Alejo Alguacil hablando, por supuesto, de cultura. Forever Living Products Argentina. Productos nutricionales a base de aloe vera. Tratamientos naturales.
Lifting cosmetológicos, planes nutricionales para bajar de peso, productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina, con el poder de la aloe. Lemuel te produce el evento que necesites y quieras. Vos elegís el lugar, el momento, como lo que quieras y Lemuel te lo hace realidad. Estamos en Tandil, Lemuel, productor integral de eventos. Contactanos a través del 0249 154 54 68 23 o a través de nuestras redes Lemuel. Ofrece acompañamiento, calidez, responsabilidad a cada viajero, desde que salís hasta el regreso. Contáctanos a través de nuestras redes sociales al 2494-469767 o acércate a Maipú 714. Abril Viajes marca la diferencia. Y antes de seguir hablando con Alejo Alguacil, en este primer programa, porque ya no me gusta estar describiendo durante todos los programas la ropa, pero es meritorio, este vestido tan elegante que es de guapas, me va a vestir durante este año. El make-up en esta ocasión es de Nati Castilla, que tengo que aclarar que a último momento alguien tuvo un problema personal y ella me salvó con este make-up precioso. Gracias por tu predisposición, porque hay que acomodarse a veces en una hora en este tipo de producciones. Y el peinado es de Natalia Álvarez Barrios, ella es estilista, ya todos la conocen, y también me va a estar acompañando todo este año. Y ahora sí seguimos con más programas. Y seguimos desde La Protegida, disfrutando de este lugar precioso, como ha dicho ya en el bloque anterior nuestro invitado. Degustamos dos juguitos muy ricos. Y ahora, Pablo, si querés acercarte, te cuento, Alejo, que vos querés comer en cámara, no, ¿verdad? No. Pero no sería bueno, la idea. Nosotros no. Se me va a morir de miedo, Alejo, no va a querer venir más. Bueno, Pablo, contanos, ¿qué es esto? Es un tostado en pan de campo. Sí. Tiene jamón crudo, sí. Queso. Oh. Tomate de nuestra huerta orgánica y sí, que está por ahí. Así que bueno, espero que... Pero qué rico. Mira, no lo vamos a comer ahora, pero después sí, ¿qué decís vos, Alejo? Sí, no. Gracias, bueno. Pablo. Y bueno, un poco de humor. Viste, la gente necesita reírse más. ¿Qué crees de eso? Sí, yo por lo general no tengo no timidez te en comer. No en tengo comer, timidez pero en ahora comer, lo vamos a evitar, pero, Pablo. La verdad que enfrente de cámara genera un poco de timidez. Sí, bueno, cuesta, pero más un sándwich, ¿viste? Si fuera algo un poquito más chiquito. Pero bueno, la idea es contarles a las personas que nos ven
que también eso, bueno, el pancito digamos que engorda, pero lo demás es sano, hablamos de algo de una huerta, jamón, y cosas que también cuando vienen cosas a visitarnos ricas, ¿eh? Encuentran en Tandil, así que bueno. Y contame, ¿cómo, me querés contar algo del Bicentenario, Alejo? Bueno, básicamente, digamos, el Bicentenario es la fiesta, digamos, de, que estamos viviendo durante todo el año. Sí. Arrancamos en el verano, continuamos obviamente en este mes muy importante para todos, como es abril, y obviamente demás actividades van a seguir hasta fin de año. Nosotros tenemos la premisa de que el calendario cultural está centralizado en las actividades del Bicentenario. Obviamente hay una sobrecarga, como estamos viendo en el mes de abril, con diferentes tipos de recitales, con muchísima participación de artistas locales y lo que tiene que ver con actividades vinculadas, digamos, a los diferentes sectores que conforman nuestra sociedad civil. Estuvo la gente de producción, estuvo la gente de deportes, estuvo la niñez, tenemos actividades vinculadas a la juventud, obviamente todo lo que tenga que ver las actividades culturales para todo el público, como se están pudiendo ver. Así que es nuestra idea, digamos, mostrar los festejos de un Bicentenario con un Tandil unido y que, como hablábamos hoy, de disfrutar de los espacios al aire libre y de, sobre todo de nuestra ciudad. Y con una ventaja importante, que viste que tenemos un clima realmente cálido, que no sabemos hasta cuándo va a durar, pero yo creo que esto vino también para instalarse. Sí. No sé si vamos a tener esos fríos que horrorizan, eso los asusta a los turistas. Creo que todo el mundo se quedó sorprendido con el marzo que tuvimos. Claro, pero, viste, como que... Pero la verdad que para Tandil, digamos que decimos que hay dos estaciones, la de tren y la de invierno. Bueno, muy, muy satisfactorio, digamos, que esté la posibilidad del clima que nos acompañe. Sí, no, yo miro tu sonrisa y me río porque, bueno, viví un tiempo en Mar del Plata, una ciudad también vecina y querida, y cuando yo decía, ¡qué frío!, me decían después de llegar, pero con ese calor, ¿viste? Entonces, para las ciudades vecinas somos mucho calor y mucho frío. Pero bueno, ahora podemos decirles, cuando vaya les voy a decir que no es para tanto. No, no. Pero creo que suma también para disfrutar, como vos bien dijiste, las actividades al aire libre, pero sí. Bueno, y contame, Alejo, por ahí la pregunta que te hago, no sé si suena rara, pero es mucha la actividad. Si tuvieras que elegir algo como favorita y que te gusta más, ¿qué sería de todo lo que se viene? ¿Qué disfrutas más en la parte organizativa? O me gusta mucho la gestión en términos integrales. Bien. Digo, tuve la posibilidad de ser coordinador también, sí. Ahora como subsecretario. Por ahí hay alguna diferencia de que en cuestiones operativas no puedo estar, pero sí, obviamente, me acompaña el equipo y me hace saber de todo lo que ocurre. Okay. Ahora también, con el tema del área de educación, también, digamos, se ven otras cuestiones. Pero lo que más me gusta es la cuestión de producción más integral de todo lo que tenga que ver las actividades culturales. No importa si es un recital, si es el Mayo Teatral, si ahí es está. La Feria del Libro, si es el Festival de Cine, por nombrar algunos. Digo, tuvimos un verano que fue extraordinario, sí. Con cantidad de actividades y todas diferentes una de otra. Y la verdad que la gente, en la magnitud que se volcó a esas actividades, para nosotros, más allá de fue una sorpresa, también es como una realización por el trabajo que estamos desarrollando. Bien, así que entiendo entonces que todo lo que es organizar, toda la interna y la previa también, porque para que algo se vea, digamos, el resultado, hay mucho detrás, ¿no? Obviamente sí. Que hay un equipo, como bien dijiste, pero disfrutás de toda esa adrenalina de hasta ver las cosas logradas. Sí, a ver, hay algunas cuestiones que tienen que ver con coordinar, por ejemplo, los elencos, junto con Micaela sí. Sacconi, que es la directora de Cultura. La subsecretaría tiene 8 elencos de coros, de danza, de ballet de tango, de banda municipal, banda juvenil. La banda juvenil es una experiencia extraordinaria que estamos viviendo. Estamos abriendo diferentes núcleos sí. de enseñanza para integrar un trabajo en diferentes barrios.
El año pasado pudimos abrir Movediza, ya estamos en el segundo año en Movediza. Está en Villa Italia. Hacemos las principales clases en el Teatro del Fuerte, digamos, y todo eso se junta en un ensamble y podemos disfrutar de una banda juvenil que alrededor de esa banda, por más que sean 20 los músicos en escena, tenemos un conglomerado de chicos que son aproximadamente 70, 80 chicos que están vinculados a la banda. Hermoso, yo adoro la música, ¿no? Ese tipo de gestión a mí me encanta. ¿Te gusta? Sí, sí. Y en el otro bloque me había guardado una pregunta, pero te la hago ahora. ¿Te gusta la música? Por supuesto. ¿Te gusta? Después me decís que no sé cómo estamos de tiempo. Así que, bueno, me voy a guardar esa pregunta, cuando te vayas, porque se viene la parte que a mí más me gusta por ahí, que está en mayo. Pero bueno, seguimos acá desde La Protegida y nos despedimos otra vez. Vamos, nos merecemos tomar un poquito de jugo. Vamos, amigo. Anímate. Quiero contarles que este año va a ser particular. Es un sueño que vengo gestionando años anteriores, que es tener gente que sea parte fija, como si fueran columnistas, como si fueran personas que son parte de Universo. Y ya voy camino a eso. Este año le vamos a dar la bienvenida durante todo el año, además de la gente de cultura de nuestra ciudad, a Carla de Abril Viajes, que nos va a acompañar todas las semanas y vamos a viajar con ella a distintos destinos, tanto nacionales como internacionales. También, como ya bien se dijo en la nota, presente toda la difusión de lo que es cultura de nuestra ciudad y algunas sorpresas más. Nosotros este año vamos a hacer un cambio a raíz de que yo voy a faltar unos meses, pero no va a faltar Universo, o sea, hemos grabado anticipadamente, por eso de pronto no voy a estar tanto con invitados como lo he hecho en ciclos anteriores. Pero los cambios siempre son buenos y este seguro también les va a gustar. Seguimos con más programas. Ofrece acompañamiento, calidez, responsabilidad a cada viajero, desde que salís hasta el regreso. Contáctanos a través de nuestras redes sociales al 2494-469767 o acércate a Maipú 714. Abril Viajes marca la diferencia. Si tenés problemas con la carrocería de tu auto, solo tenés una opción: Taller Plaza. Cabinas de pintura, bancadas de estirado. Taller Plaza. Tecnología en base a agua en pinturas. La Prida y Vigil, teléfono 445-3832. Taller Plaza, servicio oficial de carrocerías Renault. Lemuel te produce el evento que necesites y quieras. Vos elegiste el lugar, el momento, como lo que quieras y Lemuel te lo hace realidad. Estamos en Tandil, Lemuel, productora integral de eventos. Contactanos a través del 0249-154-546823 o a través de nuestras redes Lemuel. Forever Living Products Argentina. Productos nutricionales a base de aloe vera. Tratamientos naturales. Lifting cosmetológicos. Planes nutricionales para bajar de peso. Productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina. Con el poder del aloe.
También le damos la bienvenida a Romy y a Mariana, que ellas están, tienen un centro de estética, hacen diferentes cositas para dejarnos bien, me arreglan las manitos, pestañas, todo aquello que a veces las mujeres necesitamos para vernos bien. Estética Brujas, bienvenida y gracias por confiar y acompañarnos también durante este año. Seguimos con Alejo, nuestro invitado especial, haciendo Entre Sabores desde La Protegida y nos queda re poquito tiempo, Alejo. Así que Pablo nos sirvió acá porque, bueno, tomamos juguito, comimos algo salado y ahora algo dulce, Pablo. Contanos qué es esto, sintéticamente, a ver. Es una pasta frola. ¿Sí? Y un crumble de manzana. Uy, qué rico. Ambos. Todo hecho acá, por supuesto. No en la posada, sino en la ciudad de Tandil. En la ciudad de Tandil. Sí. Muy bien. Muy bien, así que lo vamos a disfrutar después. Gracias, Pablo. Gracias. Engordaremos un poquito, Alejo, hoy tal vez, ¿no? No. Yo estoy adelgazando. Vos sos delgado. Yo estoy adelgazando. ¿Hacés actividad física? No, ahora con toda la actividad que estoy teniendo en la ciudad. Ya adelgazás, no. Pero mirá que también vas a tener muchas cositas para comer. Sí, ¿cómo? Con las invitaciones, ¿o no? No. Nuestro intendente siempre dice, ya aflojó un poquito con los chacinados. No, Miguel nos tiene muy cortitos y muy al trote, como quien dice. Así que no, está muy delgado, no, le dije el otro día que estuve con él que estaba delgado. Bueno, ¿vieron qué voz de locutor tiene? Le dije, hizo... Está mejor que mi voz, la mía viene un poquito lenta en recuperación, pero siempre admiro las voces así claras y bueno, para lo que haces no deja de sumar, ¿no? Bueno, muy gracias. Así que, bueno, cualquier momento me reemplaza, Alejo. Alejo, para cerrar este encuentro y que será el principio de muchos, íbamos a hablar de un poco del Mayo Teatral, ¿querés? Uh-huh. Que se viene. Por supuesto, es un clásico. Un clásico también. El Mayo Teatral fue creado en el marco de los festejos y las celebraciones de que Tandil vuelve a tener un teatro público en la ciudad, como es el Teatro del Fuerte. Precioso. Así que invitar obviamente a todo Tandil a que participe de este lindo encuentro de artistas que se dedican a las artes escénicas. A presentar una variada programación que no solamente es en el Teatro del Fuerte, sino que participan todas las salas teatrales de la ciudad y algunos espacios culturales. Sí. Así que a mostrar, digamos, la actividad teatral para todo Tandil, que es un verdadero festival, y empezamos, obviamente, se pone en relieve el gran trabajo que hay. Vinculado no solo por parte de la municipalidad, sino con todo el sector teatral. Sí, vamos a estar promocionándolo y ya durante todo el mes para que la gente sepa dónde inscribirse y demás, que obviamente seguro ya están atentos a todo eso. Así es. Y también tenemos algo que a mí me gusta mucho, el teatro me gusta, pero me gusta mucho la música, así que bueno, este año vamos a ver si andamos por ahí. Tango por los bares. El tango clásico tandilense. El tango por los bares, otro clásico tandilense, va a estar comenzando también por mayo. Sí. Con las primeras fechas ya va a estar todo lo que es el cronograma, obviamente, en las redes sociales y en la página oficial del municipio. Sí. Para que todos puedan seleccionar cuáles son las fechas a las cuales pueden asistir. Pueden asistir. Y acompañar, digamos, como todos los años, a los bares de Tandil con escuchando unos lindos tangos. Sí. O sea que la inscripción sería en mayo y después ven en la fecha entonces que pueden participar por distintos motivos. Así es, en este momento se está dando, digamos, todo lo que es el armado de la programación de mayo, que va a estar prontamente publicado en las redes sociales y en la página oficial del municipio. Bueno, Alejo,
De mi parte, un gustazo. Por primera vez nos vemos hoy y la verdad que muchas gracias por tu predisposición. No, gracias a ustedes por el espacio. Muy gentil y bueno, la idea, y estoy muy feliz de poder seguir transmitiendo todo lo que se desarrolla en Tandil de acá a fin de año. Así que vamos a estar vinculados en todo este tiempo. Bueno, muchas gracias. Entonces no va a ser la única vez. Seguro que no. Después vamos a ver. Vamos a seguir mostrando lugares que también tengan que ver con la cultura y ahí estaremos presentes. Perfecto. ¿Sí? Gracias y felicidades por el primer programa. Gracias, doctor. Llegamos al final del programa de hoy. Bueno, yo lo pasé muy bien. Siempre ponemos un toque de humor. Volvemos a agradecer a Alejo, que realmente muy cordial, muy gentil y, como la palabra lo merita, sumamente educado. Y la verdad que me gusta tratar con gente así. La educación siempre para mí es lo más importante que tiene que tener una persona, como para cerrar un poco diferente. No muy diferente, porque les voy a decir que nos sigas en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y ya es un clásico, no puedo cerrar de otra manera. ¿Qué tenés que hacer? Ponerle play a la vida, ponerle stop a la mala onda, poner pausa para disfrutar y caminar en la vida siempre, siempre, siempre hacia adelante. Chao, que Dios los bendiga. Que seas mi universo. Quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo.